pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Mazmorras y libertad. El preso agobiado será liberado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Libro del profeta Isaías, capítulo 51, verso 14. Vivimos en un mundo y en una sociedad en los que damos por válido que la vida espiritual es un batiburrillo de ideas inconcretas, una mezcla de filosofías apenas conocidas de oídas, en muchos casos contradictorias entre sí, mezcladas con meras suposiciones de lo que nos conviene y nos resulta cómodo creer. A todo esto le añadimos una serie de simbologías casi siempre orientales, lo agitamos un poquito y listo, ya tenemos una vida espiritual. Nada más lejos de la realidad. La vida espiritual no es sentarse en una alfombrilla, en una terraza, hacer figuritas con los brazos y respirar profundamente. No, eso no es vida espiritual. Algo parecido ocurre con la libertad. Son muchas las personas que consideran que la libertad es simplemente la ausencia del no. O dicho de otro modo, el sí a todo. Todo es lícito, todo debe ser permitido, no a las prohibiciones, no a los límites, sin considerar que ante tal planteamiento, en lugar de libertad, estaríamos hablando de un infantilismo absurdo que raya la estupidez. Estas cosas hacen que la gente en muchos casos viva un tanto alejada de la realidad espiritual de su vida, hasta que algo sucede que los enfrenta a esa realidad. La necesidad de una fortaleza espiritual. Es entonces que vienen las frustraciones y las depresiones, pues aquello con lo que contaban para el día malo, cuando lo necesitaron, no era más que una pura fantasía, una vana imaginación nacida de unos deseos de autosatisfacción infantiles e irresponsables. Dios no trata con nosotros y con nuestras vidas en ese modo, y nos habla haciéndonos entender que somos presos, que vivimos en una mazmorra y que no tenemos pan. Sin embargo, muchas son las veces en las que me rebelo contra esa palabra y me considero libre. ¿Pero libre de qué? Pues en realidad aún soy en gran manera preso de mis pensamientos y de mis deseos. O puede que tal vez aún vivamos más encerrados de lo que pensamos en nuestros propios conceptos de las cosas. Tal vez aún Dios tenga que seguir tratando con nuestra manera de ver a nuestros hermanos y liberarnos de las mazmorras de condenación que construimos para que todo aquel que no es igual que yo no se mueva de su sitio. Como también es muy posible que en más de una ocasión no me esté alimentando del verdadero pan del cielo que Dios dispone cada día para mí o para ti. Todos vivimos tiempos en los que nos sentimos agobiados y en muchos casos culpamos de estos agobios al trabajo, al estrés o a los demás. Pero tal vez ese agobio no sea otra cosa que una forma por parte de Dios de hacernos reflexionar sobre nuestras expectativas y nuestras esperanzas.
una manera de hacernos entender que aún seguimos siendo absolutamente dependientes de la gracia y de la misericordia de Dios. Tengamos pues un corazón agradecido ante el hecho de que Dios quiera seguir tratando con nuestras vidas. No moriremos en la mazmorra, pues la gracia de Dios nos alcanzó. No sé si tú que estás escuchando esto ya has conocido esa gracia y esa libertad que Cristo trae a cada vida que lo recibe como Señor y Salvador. Y si aún no has conocido esa libertad, sea como sea, seas quien seas, pongamos nuestras vidas en sus manos y cada día descansemos en Él. Busquemos en su presencia la libertad y el alimento para nuestras almas. Porque así, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.